Es un terreno de la familia Bornia. Yo hace un año que estoy viviendo ahí. Bueno, y siempre está abandonado. ¿Viste? Ustedes se han tomado notas ahí. Viste que hay yuyo, hay gomas, de todo, chatarra, gatos, de todo. De ¿Qué te todo. pasó en tu casa el otro día? ¿Qué encontraste en el baño? En el baño encontré tres alacranes. Y no es la primera vez. Nada más que uno siempre se calla, siempre oculta cosas, pero llega un momento que viste que rebalsas y dices, tengo que darlo a conocer. ¿Y un vecino qué vio? Y ratones, hay de todo. Lamentablemente hay de todo, todo. ¿Han hecho alguna denuncia a la municipalidad? No, no, no. De hecho, pues de mi parte no. Pero un día lo encontré a Sergio Godino en la cooperativa y le comenté. Y me dijo que sí, que ellos tenían conocimiento de que había hablado con Silvia Bornia, pero en ese momento Silvia tenía otras cosas, otros compromisos y no lo podía hacer. Pero, qué sé yo, ahí quedó todo. Eso sigue estando abandonado. Sigue estando abandonado, sí. Para colmo da de la calle Mendoza a 24 de septiembre, tiene como 60 metros el terreno ese por 10. Así que Es un terreno bastante amplio y que trae muchos inconvenientes a todos los vecinos. a todos los vecinos, sí. Sí, inclusive hay cuadros de bicicleta y de moto, hay dos o tres seguros. Hasta jeringas, si uno se busca bien, hay jeringas. Hay gente que va y aprovecha para ir a falopearse. Puede ser, sí, porque se notan los caminitos que hay entre la maleza. ¿Y de maleza cómo están? Muy alto, cardos, de todo. Está muy, muy sucio, muy abandonado. Y es una lástima porque los vecinos queremos tener más o menos la cuadra limpia y ordenada y está eso que no nos deja tener las cosas bien. ¿Van a tener que hacer la denuncia ante la municipalidad? Sí, la tenemos que hacer, la hacemos. Sí, no hay problema. Si no toma, o sea, ya tiene conocimiento Sergio, Godino. Si esperemos, vamos, yo voy a esperar un tiempito más y si no, haré la denuncia que corresponde. Porque además tenemos que pensar que ahora todavía el juez de falta está de feria. O sea que hasta febrero el culo yo Pero creo que había un está. juez de falta suplantándolo. Ah, bueno, eso yo desconozco, no, no sé. La verdad que no lo. Habían nombrado un suplente. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, nos llegaremos. Si hay que llegarse, se llega. Tenemos que en un momento solucionar ese problema de las alimañas que tienen, ¿no? Sí, todo. O sea, no solamente ahí, sino todos los terrenos se tienen que solucionar. Todo el Marco Juárez.